Vamos a obtener los componentes rectangulares del vector f. Estas componentes rectangulares se obtienen al proyectar el vector f a lo largo del eje x y tenemos el escalar o componente escalar f sub x. Si proyectamos este mismo vector a lo largo del eje y, obtenemos la componente escalar f sub y. Bien, para obtener los valores de estas componentes, vamos a utilizar trigonometría. Vamos a utilizar en este caso seno de teta es igual. El seno de teta es igual a la ordenada o cateto opuesto, en este caso, esta altura que es f sub i dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa la consideramos como la magnitud del vector f, es decir, f. Resolviendo para f sub i, obtenemos que f sub i es igual a la magnitud del vector f por el seno de teta. Bien, ahora vamos a utilizar la función coseno de teta. Coseno de teta es igual al cateto adyacente u abscisa, en este caso es f sub x, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo otra vez la magnitud de f. Resolviendo para la componente escalar a lo largo del eje x, tenemos que f sub x es igual a f por el coseno de teta. También podemos obtener la tangente del ángulo teta, la cual es igual al cateto opuesto, es decir, a la componente escalar a lo largo del eje y, es decir, f por el seno de teta dividido entre la componente escalar a lo largo del eje x, es decir, f por el coseno de teta. Si en vez de utilizar esta expresión utilizamos sus componentes a lo largo de cada eje, tenemos que la tangente de teta es igual a la componente escalar sobre el eje y dividido entre la componente escalar sobre el eje x. Por lo tanto, tenemos que la tangente de teta es igual a la componente sobre el eje y dividido entre la componente escalar sobre el eje x. Bien, sobre este mismo eje de coordenadas, también tenemos los vectores unitarios. Aquí sobre el eje x tenemos el vector unitario y este vector unitario tiene magnitud 1 y sobre el eje y tenemos el vector unitario j que igualmente tiene magnitud de una unidad y estos vectores nos ayudan para indicar la dirección de las componentes escalares. Entonces, en base a esto, podemos definir que este vector f lo podemos expresar en base a sus componentes escalares, es decir, f de x en la dirección del vector y más la componente escalar f sub i en la dirección del vector j. Vamos a utilizar estos datos para obtener las componentes rectangulares de una fuerza de 800 newtons. Bien, primero obtenemos la proyección sobre el eje x y sobre el eje y, es decir, la componente f sub x a lo largo del eje x y la componente a lo largo del eje y, es decir, f sub i. Bien, como aquí tenemos un ángulo de 35 grados, entonces este ángulo que va desde el eje x hasta el vector va a ser de 145 grados. Bien, vamos a utilizar trigonometría y vamos a calcular la componente rectangular a lo largo del eje y, es decir, f sub i es igual
a la magnitud del vector, es decir, F en este caso, 800 newtons por el seno del ángulo teta. En este caso vamos a calcular con el ángulo de 35 grados. Esto es igual a 459 newtons. Ahora vamos a obtener la componente rectangular de este vector F a lo largo del eje X, es decir, F sub X es igual a la magnitud del vector F, en este caso 800 newtons por el coseno de teta, por el coseno de 35 grados. Esto es igual a 655 newtons. Bien, vamos a representar ahora esta fuerza de 800 newtons en la siguiente forma, es decir, el vector F es igual, aquí vemos que la componente a lo largo del eje X va hacia la izquierda, es decir, menos 655 newtons en la dirección de Y, y la componente a lo largo del eje Y es positiva, va hacia arriba, es decir, más 459 newtons en la dirección de J. Aquí este signo se considera negativo, ya que esta componente rectangular, o en este caso este vector, no va en la dirección de Y, sino en la dirección de menos Y, por eso se considera negativo. Por lo tanto, ya hemos obtenido las componentes rectangulares a lo largo del eje Y, del eje X, y la expresión de este vector de 800 newtons en esta forma.